Esta noche en Cinema 22, Pao, de Alejandro Gerber Bisecchi. Cine mexicano sin cortes, aquí, en Canal 22. ¿Y el agua? Me la tomé. Lo secaron. Las imágenes que acabamos de ver son de una película urbana de una gigantesca intensidad. Producida por la UNAM en el 2010, Bao cuenta con la dirección y el guión de Alejandro Gerber Bisecchi. Recién egresado del CUEC, se lanza a esto que es realmente un trabajo estético y narrativo insólito. ¿Por qué? Porque nos va a contar la historia de tres personajes, de tres adolescentes de Iztapalapa, mostrándonos este barrio, esta delegación. Hay que decirle a quienes nos ven fuera de la Ciudad de México que Iztapalapa es una delegación cuya densidad de población es mayor que la de muchos estados del país. O sea, hay millones de habitantes en Iztapalapa y al mismo tiempo tiene graves problemas urbanos en consecuencia de suministro de agua y tal, delincuencia y lo que ustedes quieran. Entonces, pero lo interesante aquí de Alejandro Gerber es haber armado estas tres historias cruzadas con un tono entre mítico, místico, como veremos en las primeras imágenes, y después casi épico. Vamos a ver esas gigantescas explanadas, estos espacios públicos realmente infinitos que están hechos justamente para reunir, para contener a esta gigantesca masa humana y en contraparte, estos tres personajes, personajes que están en el fondo del garrafón, están en el final de la cadena alimenticia social. O sea, tenemos desde un jovencito que trabaja en una cosa de internet, de una de estas oficinas de internet, así dando tiempos para internet. Tenemos a otro que simplemente es un que se enfrenta a los franeleros de una calle. Tenemos por otro lado a un joven que está simplemente recordando que en un momento de su vida, él y estos dos jóvenes con los que no se ha vuelto a encontrar, propiciaron el linchamiento de otra persona. Aquí tenemos, entre otras cosas, un casting muy interesante con actores poco conocidos. La única actriz con carrera es Marta Aura, que interpreta a la mamá de uno de ellos. Todos los demás son jóvenes que uno juraría que fueron sacados literalmente de abajo de un carro, que fueron reclutados directamente en Iztapalapa. Es un cuadro interesantísimo, es un cuadro gigantesco, épico, al mismo tiempo intimista, de una Ciudad de México que pareciera no tener salida, una ciudad claustrofóbica. Los dejamos con Bao, de Alejandro Gerber Bisecchi. Mándenos sus comentarios, manden sus opiniones. Ustedes ya saben que aquí es Cine Mexicano Sin Cortes en Canal 22.